Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Nuestro tema, el que nos ocupa hoy, tiene que ver de alguna forma con un rango que hemos manejado en los últimos días en aspectos de mirar con detalle la economía para ver también dónde están esos puntos de reactivación, porque poco también se ha venido manejando el tema de la pospandemia y hasta dónde también todos los sectores se han venido uniendo y todos los colombianos deben unirse en el sentido de poder encontrar zonas de reconstrucción de la economía. No sin eso, no queremos tampoco dejar por fuera nuestra solidaridad con nuestros hermanos de San Andrés y Providencia. Seremos enfáticos en eso, como lo ha hecho el canal, estar en el cubrimiento, pero también en el llamamiento a todos los colombianos para que aporten, ayuden, sean solidarios, son colombianos, son nuestros, es nuestro territorio y debemos ser solidarios con los colombianos. Así de que tengamos a San Andrés y Providencia en la memoria de todos los colombianos. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la construcción, todos los sectores, un poco para que miremos de alguna manera también hasta dónde se ha venido desarrollando un trabajo muy juicioso aún en medio de la pandemia, y esto ha permitido también fortalecer y sostener un poco la economía. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Inicialmente, aunque si usted me lo permite, las damas primero, sin indudablemente, duda. La doctora Sandra Forero, presidente de Camacol y presidenta del Consejo Gremial. Doctora Sandra, nos honramos con tenerle aquí. Muchas gracias por acompañarnos y es verdad que es un placer que nos pueda acompañar hoy. No, gracias por esta invitación. Un gran saludo a todas las personas que están viendo el programa, a ustedes por invitarnos y por supuesto a Daniel Vázquez, gran amigo y colega gremial. Magnífico. Y también, desde luego, el presidente de Fedelonjas, el doctor Daniel Vázquez, muy cercano también a esta casa periodística, a quien le decimos muchas gracias por acompañarnos. Julio, muchas gracias por la invitación, a usted, a Cable Noticias, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, a Sandra, con quien tenemos también una relación de colegaje y de amistad desde hace muchos años, y aquí para venir a hablar un poco de estos temas de tanta trascendencia para el país. Pueden sentirse en libertad de poder expresar las cosas sin ningún inconveniente, las situaciones o lo que sea, es absolutamente transparente. Doctora Sandra, pues debo comenzar con usted, indudablemente, porque un poco la pregunta que nos ha surgido en los últimos días es un poco también qué tanto la construcción y este gremio y este sector le ha venido aportando al crecimiento del país o le puede aportar el crecimiento económico de Colombia, porque sabemos que también es mucho muy generadora de empleo, yo vamos a hablar de ese tema también, pero un poco es dónde estamos hoy aún en este escenario un poco ya medio tranquilo de la pandemia. ¿Qué podemos decir sobre el tema del aporte de la construcción al tema del crecimiento económico? Bueno, esa, yo creo que esa es la pregunta más importante para arrancar hablando de construcción. La construcción de edificaciones la hemos denominado, y el gobierno lo ha entendido así, como una pieza clave para la reactivación del país. Tal vez tres cifras que creo que son muy importantes. Lo primero, ese es un sector que garantiza inversiones anuales equivalentes a 10 puntos porcentuales del PIB. O sea, hay inversión directa, hay inversión de los hogares colombianos que equivalen a 10 puntos porcentuales del PIB. Somos responsables, y siempre lo asumimos como responsabilidad, de ocupar el 14% de la mano de obra en todos los niveles de calificación. Eso es un aporte enorme y por eso se vuelve tan importante, porque ahora que todos trabajamos por recuperar el empleo, tenemos que volver a estas cifras. Y una cosa que tenemos como sector que es infinitamente importante, y es la capacidad de encadenamiento que tenemos con el 54% del aparato productivo del país. ¿Esto qué quiere decir? Que si este sector se mueve, se están moviendo 36 subsectores de la industria. Eso es que si le va bien a este sector, le va bien a mucho microempresario y a mucho empresario mediano y pequeño que está involucrado con la industria. Entonces yo diría que esas son las tres cifras que son más importantes desde el punto de vista de este sector. Esa es la parte de la economía, pero no olvidemos además que es el sector que construye los sueños de los colombianos, porque en Colombia tener una vivienda es un elemento que permite no solo consolidar patrimonio a los hogares colombianos, sino superar pobreza, consolidar clase media, garantizar la formalidad en nuestras ciudades, que ha sido como el reto que hemos tenido en los últimos 30 años, construir las ciudades de manera formal. Entonces tiene un componente económico y un componente social que nos permite seguir afirmando que es una pieza clave para la reactivación y para el desarrollo social del país. Magnífico. Doctor Daniel, en ese mismo sentido, usted que está un poco más cerca incluso de quienes
hoy desean adquirir o viven en un espacio de arrendamiento, ¿qué tanto perciben ustedes que hay una verdadera reactivación o por lo menos se genera allí un escenario positivo para el país en materia económica? Claro, fíjese que si vamos a hablar de arrendamiento, para no hablar de compra y venta de vivienda usada, al hablar del arrendamiento durante la época más fuerte del aislamiento social obligatorio, en ese trimestre los datos de PIB mostraron que el sector inmobiliario tuvo un crecimiento en promedio en el trimestre del 2% positivo. Tres sectores crecieron: sector financiero, sector de actividades inmobiliarias, sector de producción agrícola. ¿Eso qué demuestra? Que el componente de los contratos de arrendamiento en ese sector de actividades inmobiliarias continuó moviéndose, y sobre todo el tema de la vivienda. Y volvemos a un tema donde el ecosistema inmobiliario, construcción, arriendo, en fin, todos la usada, el tema de la vivienda en Colombia es un tema trascendental, indudablemente, de generación de cifras de productividad en la economía y desde las distintas actividades, sin duda alguna, como hablaba Sandra, de los encadenamientos que trae la construcción, que sin duda alguna mueven mucho la economía del país. En el caso de arrendamientos, lo que se mostró, pasamos el año pasado, en el 2019, una generación de 26 billones de pesos en cánones de arrendamiento de vivienda, de los cuales prácticamente el 20 billones fueron en los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 prácticamente, que es muy importante. Esas cifras no se las conocía mucho el país. Luego, indudablemente, el arrendamiento, sobre todo en el caso de vivienda, mueve las cifras del PIB. En las últimas, el último trimestre de julio, sí, agosto, septiembre, el promedio del crecimiento también creció al 1.8% en promedio. Entonces, indudablemente, para la economía colombiana también es un buen la indicador. Generación de arrendamientos, y que eso siga funcionando, le da dinámica al país, le da generación de ingresos a propietarios, y todo eso empieza a jalonar unos consumos de los hogares, etcétera, que indudablemente colaboran para esta reactivación. Le hago la pregunta porque la gente podrá entender que 1.8 o 2% un crecimiento puede no ser tan significativo. ¿Qué tan valioso es el tener 1.8 o 2% en un crecimiento en ese sector? Pues fíjese que en las distintas actividades que se mide el PIB, solo tres fueron las que crecieron. 2.0 en este caso, en el trimestre de aislamiento, digamos, y 1.8 en este. Solo tres tuvimos positivos, el resto de los sectores estuvieron por debajo, ya en franco crecimiento, por fortuna, porque aquí todos los encadenamientos de sectores son importantes. ¿Qué es lo que ocurre? El sector inmobiliario ha demostrado de actividades inmobiliarias ha demostrado su resiliencia. Tenía un crecimiento desde el año 2008 en promedio del 3% del crecimiento del PIB, con resultados de la crisis de Estados Unidos y mundial 2008, crisis 2013-2016, se mantuvo estable. Ha sido un sector que ha mostrado esa estabilidad, y ahorita, obviamente, el impacto, que fue enorme en la economía, no solo en la salud, sino en la economía colombiana, haría prever una baja, pero el resultado resultó siendo satisfactorio, pero insisto, sobre todo en el tema de la vivienda. Eso soporta la economía de alguna manera. O sea, claro, eso genera unas dinámicas importantes de economía. Por eso le decía, 26 billones el año pasado. Habrá que ver este año cuánto fue la reducción, porque obviamente en COVID y la época del aislamiento fuerte, más bien, no en COVID porque seguimos en él, se dejaron de pagar, obviamente, todo lo que supimos, claro, de no pagos, precisamente la pérdida del empleo de colombianos, en fin, de los informales no poder desarrollar sus actividades, implicó una baja, un no pago en los arrendamientos. Pero sin embargo, con esa claridad que tuvieron los colombianos de buscar acuerdos, de que el camino eran los arreglos, se salvaron. Hubo otros que terminaron los contratos o no hubo pagos, en fin, pero en todo caso la dinámica continuó y las cifras lo demuestran con ese crecimiento. Eso me lleva a preguntarles, incluso doctora Sandra, primero, hoy Fedesarrollo hablaba de un tema de que Colombia está en una recesión, o que por lo menos está saliendo de esa recesión. ¿Qué tan valioso es el tema de ser conscientes de que Colombia ha podido estar en la recesión, o está saliendo de la recesión, o tenemos elementos para salir de esta recesión? Llamemos una recesión con un beneficio positivo de inventario, para no generar tampoco pues una situación de crisis de la economía que no faltaba más. ¿Cómo es para ustedes la visión de esa posible recesión de nuestra economía, doctora Sandra? Pues Julio, muy valioso el análisis de Fedesarrollo. Creo que ya en este momento lo que estamos es trabajando por la reactivación. Okay. Claramente tuvimos unas cifras, no nos podemos negar lo que pasó en abril, en todos los sectores, en el conjunto de la economía, en la generación de empleo. Y ahorita
que, como digo, es valioso el ejercicio que hace FEDESarrollo y lo que anuncian del seguimiento que van a hacer, pero complementando eso, ahorita estamos ya en el camino de la reactivación y todos los sectores, y acá pues por supuesto estoy como Camacol, pero como Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, hace 3 semanas entregamos la agenda empresarial para la reactivación, ayer se la pudimos presentar ya directamente al presidente Duque, el 3 de diciembre vamos a hacer un foro nacional para presentarla, porque tenemos que ponernos en modo reactivación. Claro, toca saber dónde estamos para ponerlo en las metas, claro, y a dónde llegamos. Pero es muy importante entender que ahorita es como decimos nosotros, modo reactivación todos. El tejido empresarial que está apoyando, el gremio que hemos tenido un papel, Daniel también, colega gremial, un papel fundamental en esto, porque además de diagnosticar, nos toca actuar. Y en el sector que represento particularmente como Camacol, pues presentamos 11 iniciativas al gobierno nacional, muchas de ellas ya acogidas, que muestran los resultados en ventas, en inversión de hogares, en iniciaciones y en lanzamientos que ya le podemos mostrar al país en octubre y que todos muestran una recuperación muy importante. Entonces, de acuerdo, importante el diagnóstico, okay, importante definir y encontrar que ya desde la teoría económica y en la realidad colombiana hay una recesión, pero mirando hacia la reactivación claramente. Ese documento, doctora Sandra, porque escuché hoy que habían presentado ustedes un documento que tenía casi unas 140 propuestas. ¿A eso nos referimos precisamente? ¿Es el documento al que usted estaba haciendo referencia? Sí, desde el Consejo Gremial es un documento que tiene 140 propuestas, pero afortunadamente son propuestas que están segmentadas. Tengo que decir que hay una parte muy importante, casi 37 propuestas que son transversales, el Consejo Gremial, okay, son 29 gremios, entonces son transversales. ¿Transversales qué quiere decir, Julio? Que, por ejemplo, temas de infraestructura, para todos es una realidad, que la inversión en vías terciarias es una necesidad de país, necesario, que no sí, solo reactiva, sino que, entonces, esas son las transversales. Hay algo más de 65 sectoriales, y las que quedan, el resto, las 42 que quedan, son enfocadas en la demanda, y 378 proyectos identificados, de todos los macrosectores, para que están en estados algunos muy maduros, a otros les falta un camino por recorrer, pero ahí puede haber un impacto importante de empleo. En ese sentido, en su área, un poco para mirar el tema ya no de la recesión, sino de la salida de evolución de la economía, ¿qué tanto ustedes lo han percibido o lo perciben o hay una necesidad de generar instrucción en un sector en especial para motivarla? No, yo creo que como lo menciona Sandra, primero, los diagnósticos ya están. Yo creo que ya, okay, se sabía, esta fue la crisis colombiana y mundial más grande de la historia. Luego los resultados, pues ya sabíamos que algo así tenía que suceder y el enfoque es hacia futuro. Y lo que está mostrando la economía, los últimos datos de todos los sectores, algunos más rápido que otros puede ser, pero todos, es recuperación. Y esa tiene que ser la línea y ese tiene que ser el camino. Entonces, como hablaba Sandra, habrá unas propuestas que son transversales, que está haciendo el Consejo Gremial, uh-huh, etcétera, pero digamos que desde el punto de vista del sector de actividades inmobiliarias se está viendo esa dinámica lenta recuperación positiva y seguirá en esa línea, porque fíjese lo que sí se ha identificado un poco, y creo que también por el lado de la construcción, es a los colombianos no es que dejaron ni su necesidad, uh-huh, de adquirir vivienda, ni su deseo, sino que es que no se nos puede olvidar el altísimo grado de incertidumbre que hubo en esos meses de marzo a junio. Por eso ya las cifras empiezan a mostrar, en el caso de la vivienda nueva, Sandra me corregirá porque es la experta en el tema, pero los niveles de ventas, julio, agosto, han sido septiembre, movido, no, incluso con récords superiores a los de trimestres anteriores. En el caso de la vivienda usada, se esperaban, por ejemplo, desplomes de precios y resulta que nunca los hubo. Los precios se han mantenido al igual que en nueva, es decir, una estabilidad de precios. Entonces, lo que hubo fue un alto grado de incertidumbre que ya se ha bajado un poco, además con todo este tema de vacunas y de esas, uh-huh, acciones que se han tomado del gobierno nacional, los gobiernos locales, que ya está mostrando que el camino hay que recorrerlo y que hay que seguir siendo imaginativos. En caso de vivienda usada, hay que empezar a generar nuevas dinámicas, apoyos, esos, hay que empezar a dar ese debate para ver qué se puede hacer ahí, pero en el arrendamiento sí demostró, y el caso de la vivienda demostró ser un activo seguro, como siempre lo había sido, unas inversiones seguras en vivienda en general, llámese usada, llámese nueva, y segundo, precisamente los colombianos siguen, porque la demanda, además la necesidad de vivienda del colombiano, el hecho sigue existiendo. El hecho de haber estado
confinados en las casas o apartamentos, ¿eso constituyó algún estado de conciencia de la necesidad de tener esa casa propia? Claro, sin duda. Y fíjese que también algunas dinámicas que de pronto habrá que ver, yo recuerdo en otros escenarios, empezó a analizarse, por ejemplo, los comportamientos y las conformaciones de los hogares. Empezaron a reducirse desde 2016, una tendencia mundial, entonces casas pequeñas, apartamentos pequeños, etcétera. Cambió la psiquis del comprador de vivienda, llamémoslo así. Hoy en día habrá que ver qué nos deja el COVID, y de pronto la construcción es un excelente termómetro para decirnos qué empieza a demandar la gente. Pero lo que sí es claro es que el colombiano sigue buscando alternativas, bien sea adquisición de vivienda nueva con esos enormes apoyos del gobierno nacional que son necesarísimos para dinamizar la economía, pero también las alternativas de la usada o incluso el arrendamiento. Todo eso son actividades que finalmente confluyen y que al final es el colombiano el que tiene que decidir qué vio sentado en confinamiento. Claro. Primero, un shock total. Nadie quería pensar en marzo y en abril en comprar una vivienda. Eso creo que no se nos pasaba por la mente. Pero todo esto ha dejado también unas enseñanzas para todos. Eso les iba a preguntar. ¿Qué enseñanza les ha dejado el tema del COVID-19 para el grupo de ustedes? Porque todos hemos aprendido. Quienes han estado aquí en el programa, todos han hablado de que se ha generado una creatividad y se ha generado otras alternativas. ¿Qué les ha dejado el COVID-19? Pues no sé, Sandra, si quieres hablar primero o continúo, porque hay bastantes enseñanzas. Doctora Sandra, ¿qué enseñanza les ha dejado el COVID? Yo, varias cosas. Creemos nosotros desde Camacol, eso que tú estás diciendo, Julio, de la necesidad de la vivienda, independientemente que sea es la vivienda digna, en los sectores, y está analizado por todos los estudios, en Colombia que tenemos la mitad de nuestras ciudades construidas de manera informal, es donde esos sectores son los más vulnerables o han sido los que más se han visto impactados por la pandemia. Entonces se necesita construir ciudades de calidad, se necesita habilitar suelo. Eso no es una enseñanza, eso es una ratificación de que cuando nosotros hablamos de la necesidad de que se habilite suelo, no es un tema de negocios para los constructores, es un tema de calidad de vida para los colombianos. Lo que decía Daniel, el tema del arriendo. Colombia es un país donde el 44% de los colombianos viven arriendo. Necesitamos generarle la oferta formal para eso, porque hay una parte que es formal. Pero también en estas zonas vulnerables o donde ha habido procesos informales de urbanismo, los arriendos son carísimos, con una calidad de vida que, urbanística y de vida para las colombianas, difícil. Segunda ratificación, generar oferta formal para el arriendo. Tercero, la virtualidad. Eso no va a cambiar tanto, pero el colombiano le gusta ir a la sala de ventas. Sí, claro. Además, las salas claro. de ventas, les tengo que decir que a nivel de la región son de una calidad en nuestras empresas constructoras y los apartamentos modelos y esto. Pero los 2 meses y medio que estuvimos absolutamente cerrados, apoyando, porque además era la necesidad del aislamiento, las decisiones del gobierno, se vendieron casi 15.000 unidades de vivienda nueva, todos en canales virtuales. Y eso se ha mantenido. Entonces, la virtualidad, aunque no es una enseñanza, es decir, no es un aprendizaje, sino una profundización. Y ahí tenemos un trabajo por hacer desde el gremio para generar todos esos canales y esas plataformas, porque hay empresas pequeñas que no se habían subido a la virtualidad y entonces empiezan a verse golpeadas a pesar de este crecimiento en las ventas. Necesitamos que todos participen de eso, todo el tejido empresarial en todo el territorio colombiano. Diría yo también que necesitamos una nueva habilidades desde el punto de vista de nuestra mano de obra, porque con la virtualidad y con la profundización de la digitalización, en estas brechas enormes que tenemos de empleo, por ejemplo, de hombres y mujeres, de jóvenes y mujeres, necesitamos cambiar. Ese es un aprendizaje, la formación para el trabajo. Generar formación de mano de obra y de cualificaciones y de calificaciones más enfocadas a estas nuevas formas de producir, estas nuevas formas de aproximarnos al trabajo. Y una cosa que yo creo, Julio, que llegó y se va a quedar por bastante tiempo si llegue la vacuna, es el tema de la bioseguridad. Sí. La manera, nuestros entornos laborales son entornos seguros desde el punto de vista de bioseguridad. Pero la bioseguridad tiene que estar no solo en el entorno laboral, sino en el comportamiento social, en nuestras casas,
Entonces la bioseguridad llegó para quedarse, así como en algún momento se hablaba de la seguridad industrial hace muchos años, 15 años, 20 años, y al principio se dio una gran discusión y ya hace parte de la esencia de las empresas, ahora es la bioseguridad. Bueno, algo me aprendió y la tecnología también de todas maneras ha hecho su aporte. En ese sentido, doctor Daniel, ¿qué se ha aprendido desde su sector? Sí, fíjese que voy a tomar la palabra que utilizó Sandra hace un rato, la transversalidad. Yo creo que hay cosas que aprendimos todos los sectores y que a todos nos funcionan. Yo diría, desde el sector de actividades inmobiliarias, ¿qué quedó? Una primera clara demostración de la solidaridad de los colombianos, porque a pesar de las dificultades que hubo, del desempleo, etcétera, se entendió el mensaje de que ante una situación como esta, de una crisis tan profunda, había que arreglar, había que buscar caminos, había que generar espacios, y en eso creo que lo que sí observamos fue, con todas las dificultades que hubo, no todo puede ser perfecto, pero nos quedó una enorme solidaridad de los colombianos que se vio efectiva a atenderla desde el punto de vista, me refiero, contratos de arriendo, sobre todo, que fue el gran tema fuerte. El segundo, que mencionaba Sandra ahorita, desde el lado de los arrendamientos, es una ratificación, como lo decía Sandra, no es algo nuevo, pero creo que quedó plasmado el tema de la formalidad. En Colombia estamos hablando en vivienda de 5.700.000 hogares que viven en arrendamiento, pero de esos la intermediación o la participación de los agentes inmobiliarios en Colombia es muy baja. Entonces, en el momento de entrar a identificar qué estaba pasando, o cuando los medios daban cuenta de que no hay arreglos, que los propietarios, etcétera, ¿qué pasaba? Eran contratos celebrados de manera directa, donde la posibilidad de alguien que mediara en las disputas entre las partes no era tan fácil. Segundo, un dato que no era también visible de arrendamientos. El 53% de los arriendos en Colombia, según cifras del DANE, se celebran de manera verbal. Eso no es que sea ilegal, eso significa que vaya y demuestre que pactaron, sobre todo en un momento de crisis, porque el contrato de arrendamiento es verbal, pero en un momento de crisis como esta que habíamos acordado, y la memoria es frágil, etcétera, entonces ahí se demostró también de la importancia de cierto grado de formalidad que hay de ratificar eso, y esa es una cruzada, y donde la intermediación de los profesionales es muy importante. Debo preguntarles allí, porque me da la sensación de que esto generó también una sensibilización a la calidad de la vivienda. Claro, lo mencionaba Sandra ahorita, fíjese que yo lo estoy mencionando desde el lado del contrato de arriendo, pero es que eso va con la informalidad que mencionaba Sandra, de que, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, esas en niveles socioeconómicos bajos, las calidades de las viviendas son bajas, o hablamos del famoso arriendo de la habitación o de etcétera, en unas condiciones no dignas, con precios más altos de los que pagarían, o bien fuera por la vía de una adquisición con crédito, o bien fuera por la vía de un arriendo formal en Colombia. Entonces, digamos que esto evidenció todo eso que ya se venía diciendo, pero se exacerbó porque al momento de esta crisis, en los conflictos que tanto hubo, pues se presentaron esos problemas de formalidad. Recordará usted también que Bogotá, por ejemplo, empezó a dar unos apoyos a ese tipo de arriendos, comillas, de hospedaje de un día o dos días, porque ahí se empezaron a hacer evidentes unos temas importantes. Los temas de los desahucios, por ejemplo, los desalojos a la fuerza. Eso no es permitido, nunca ha sido permitido, no por COVID, no por medidas. Eso no se puede, pero es una realidad colombiana. Sí. Es una realidad que no se veía y no estaba tan exacerbada como ahorita en COVID. Entonces eso generó una serie de enseñanzas sobre la importancia en general de la formalidad, refiriéndome al contrato de arrendamiento, si queremos verlo desde ese punto de vista. La virtualidad, lo mismo, comparto lo que dice Sandra, a los colombianos todavía nos gusta ir y tocar y ver y pasear. Pero ir a ver cuatro veces un inmueble, porque un día voy con mi esposa, otro día voy con mi mamá, luego voy con la tía y eso. Esas dinámicas ya están cambiando. Entonces, todo ese tema de la tecnología y la virtualidad no va a reemplazar a la visita física o al profesional que acompañe y asesore, pero sin duda alguna ya no le tememos al tema de la pantalla, de la virtualidad. Pasamos un poco de la revista inmobiliaria a la realidad, porque la gente es muy feliz mirando las revistas. No, y eso ayuda, pero van a seguir. Pero se aprendió eso, y lo más importante también, formas de trabajar. ¿A qué me refiero? Y hablando del sector inmobiliario, todo el tema, dicen qué va a pasar con las oficinas, qué va a ser el trabajo en casa, etcétera. Yo creo que ahí tuvo un enorme aprendizaje. De pronto, si la pregunta era en mayo, ¿se va a quedar el tema del trabajo en casa? Todo el mundo decía sí,
Ahora ya de pronto no, pero se empiezan a abrir otros esquemas de trabajo con una mezcla o con ciertas actividades que pueden hacerse de manera remota, llamémoslo así, otras que no, pero en todo caso sí va a existir, seguir existiendo demandas. Lo que hemos visto es de espacios para destinarle al trabajo, tal vez no en esas interacciones y en esas, como decía Sandra, y usted lo ratificaba, el tema de nos quedó lo de la seguridad, la bioseguridad, claro, los cuidados. Entonces yo creo que ahí hay unos temas que hay que el mercado irá entendiendo. Y se van depurando de todas maneras. Claro. Bueno, muy bien, me están pidiendo una pausa, doctora Sandra y doctor Daniel. Al regreso les voy a preguntar por un tema esencial y muy importante: generación de empleo. Y sé que me van a dar la razón de que este sector, el de ustedes, es el que más incide sobre el tema del empleo en nuestro país. Así que eso lo vamos a hablar cuando regresemos de estos importantes mensajes, muy breves, importantes para ustedes, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del incentivo o la parte importante de la construcción en el tema de la reactivación económica. Estos sectores los hemos venido tocando uno a uno porque debemos dar crédito a quien está haciendo realmente el esfuerzo o quienes están haciendo el esfuerzo por la recuperación de nuestra economía. Doctora Sandra, y doctor Daniel, antes de la pausa, les dije que les iba a preguntar por el tema del empleo. ¿Cómo están hoy las cifras en generación de empleo y cómo pueden estar mejor o qué tanto le puede aportar más a la generación de empleo? La gente está muy preocupada hoy con el tema de la pérdida de ese empleo en el sector de la construcción, que ha sido importante en las cifras en el crecimiento económico. Doctora Sandra. Bueno, Julio, esa es una pregunta muy importante y muchas gracias. Nosotros seguimos afirmando, porque el sector es un sector pilar, es uno de los pilares para la reactivación. Tal vez dos cifras o tres cifras que quisiera pues contarles y contarle al público. Una es que pasamos de 864 mil empleos que teníamos en abril a 1,500,000, 1,5 millones a septiembre. Y esto es la capacidad de recuperación que hay. Eso quiere decir que uno de cada cinco empleos que hemos recuperado en el país lo aportó el sector de la construcción. Es muy importante entender que estamos hablando del empleo directo del sector, que aumentó entonces un 74% entre abril y septiembre. Y una cosa, cuando hablaba de los encadenamientos, arrancando el programa, toca tener en cuenta que por cada empleo directo entonces se generan 1.4 empleos en los sectores de encadenamiento. Entonces, no es solo los directos del sector, sino lo que se genera en encadenamiento. Por eso, para nosotros es tan importante, cuando hablamos de los indicadores, hablamos mucho de ventas, claro, pero también hablamos de iniciaciones, porque es en el momento de las iniciaciones, cuando se da el entorno, y está el entorno adecuado para iniciar, donde más empleo se genera, tanto directos como en los encadenamientos, sin olvidar también que en los encadenamientos está diseño y servicios. Pero las iniciaciones, es decir, cuando se cierra ya como la parte comercial y se arranca la obra, ahí hay un aporte muy importante. Entonces diríamos que estamos recuperando empleo en este sector. Repito, uno de cada cinco empleos recuperados en el país lo está aportando este sector. Crecimos, tuvimos un aumento del 74% entre abril y septiembre. Quiero adicionarle una pregunta porque me deja usted una inquietud frente a unas, digamos, panoramas que se han venido creciendo en las principales ciudades, en el sentido de que a veces las administraciones dicen que no hay tanto terreno, que no hay suficiente terreno para generar más construcción. ¿Eso qué tanta realidad y qué tanta verdad puede tener? Uy, Julio, ese es un tema que además no solo nos encanta, a mí me encanta en lo personal, pero ha sido una gran tarea desde Camacol, y es... Efectivamente, hay ciudades donde hay una falta real de suelo, sí, pero en la mayoría del país es una falta artificial de suelo. Y cuando hay alcaldes, y voy a decir una cosa, como sí, dijiste que podemos hablar tranquilamente. Sí, lo puede hacer tranquilo. El tema del suelo en Colombia, la manera de planear el suelo, la manera de abordar el tema del ordenamiento de suelo, la manera de hacer incorporación de suelo, se ha cargado de ideología, partiendo de la base que, entonces, habilitar suelo es un problema solo para los constructores. Y mira lo que tú estás haciendo, me parece infinitamente valioso. Vamos a acuñar esa frase. El suelo es empleo. El suelo habilitado es empleo. Claro. Entonces, cuando hay falta real de suelo,
pues nos toca hacer, mirar cómo se manejan las áreas metropolitanas, los municipios aledaños, los procesos de renovación urbana que son tan importantes. Pero cuando hay falta de artificial de suelo, pongamos sobre la mesa todas las condiciones, pongamos información de calidad del territorio, pongamos a primar, como lo dice la Constitución y la ley, las áreas de protección de, porque tienen calidad ambiental, pero definamos claramente qué se puede desarrollar y qué no, no cambiando las reglas de juego y cargando el tema más de ideología sí. que de realidad. Y el suelo es empleo. Qué bueno haber hecho esa pregunta en este momento porque empata perfectamente. Perfecto. Doctor Daniel, en ese sector suyo, que sí. está distante del otro, digamos, ¿qué tanta generación de empleo se está dando? ¿Se puede dar o aún más se puede dar todavía? Sí, sin duda. Cuando llega oficialmente COVID a marzo, la caída de las personas ocupadas en actividades inmobiliarias llegó a 158 mil personas, cuando hablábamos en los históricos de 330 mil, 340 mil personas según cifras del DANE. O sea, fue una baja completa. ¿Qué ha venido pasando? Y a partir de la reactivación de las actividades inmobiliarias en junio, donde se excluyó del aislamiento y progresivamente, y ciudades como Bogotá, que recordemos que mantuvo inicialmente unos aislamientos y por zonas, ya a hoy se está hablando de la última cifra del DANE, se está hablando a septiembre ya de 261 mil personas ocupadas en actividades inmobiliarias. Entonces, también dato, claro. como se presentan, no en las magnitudes que mencionan en el caso de la construcción, pero sí ya se está retomando o llegando a los niveles históricos. ¿Qué ocurre? El sector de actividades inmobiliarias es un sector que lo desarrollan o empresas o personas naturales, sin duda alguna. Y entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que a raíz de la oferta que se está presentando de inmuebles, etcétera, se están empezando a generar nuevas dinámicas de nuevos inmobiliarios realizando la actividad uh-huh. para comercializar esos bienes, y eso está generando, a pesar de que los tiempos de ahorita de rotación de los inventarios, tanto en usada, las cifras que tenemos están un poquito más lentos, pero en todo caso se está generando nuevamente que haya el interés de volver a esas actividades inmobiliarias y que se genere por ese lado una mejor dinámica en el nivel de ocupados del sector. Eso lo estamos viendo con cifras DANE y esperamos que eso siga paulatinamente hasta retomar a los 330 mil, 340 mil que históricamente había. Sí, ahora, insisto, hay que ser, ¿qué hay que hacer? Hay que ser imaginativos, vienen las nuevas tecnologías, viene un cambio en la actividad inmobiliaria en general, donde se van a involucrar, que ya venía haciéndose, pero ahorita se hizo evidente y necesario, cambio con nuevas tecnologías, una nueva forma de generación de forma de interactuar con clientes, tanto para compras como para arrendamientos. Uh-huh. Entonces ahí van a pasar cosas, no solo en la cantidad o en el número de personas ocupadas, sino en la misma forma en que se va a desarrollar esa actividad por parte de esos profesionales directos. Cuando yo les preguntaba a ustedes el tema de la tecnología, es porque uno hoy ve, curiosamente y gratamente, que uno pasa por algunas avenidas y encuentra uno que se construyó una estructura, y cuando uno menos piensa, está completa, y cuando uno menos piensa, no hay un apartamento. O sea, eso significa que hay un gran desarrollo en esa materia. Pero hay una cosa que, doctora Sandra, usted acaba de tocar y les quiero preguntar, porque es un tema de la actual forma de ver las ciudades. El medio ambiente, ¿cómo lo están mezclando ustedes para que eso no tenga diferencia frente a exigencias que sean de carácter internacional, para que esas calidades, esas viviendas no riñan con el medio ambiente? Julio, yo diría, voy a hablar un poquito, hablando de lo de suelo y empleo, y tiene que ver con esto que estás preguntando, habilitar una hectárea de suelo habilitada formalmente, nos genera 400 empleos en directos okay. e indirectos. ¿Qué quiere decir habilitar suelo formalmente? Respetando las determinantes del ordenamiento del territorio. ¿Cuál es la determinante innegociable? Es que es determinante, no variable, determinante. La estructura ecológica principal. Okay. Eso está en las normas. ¿Qué es lo que nos falta en Colombia? ¿Qué es lo que nos falta? Que los procesos de ordenamiento, que los planes de ordenamiento territorial de los municipios, que los alcaldes hacen con mucho esfuerzo, se hagan sobre información de calidad del territorio. ¿Quién debería proveer esa información? Sobre todo en el tema ambiental, las corporaciones ambientales. Sí. Esto es el territorio, esta es la estructura ecológica principal. Acá esto es de reserva, acá sí se puede desarrollar, uh-huh. pero con reglas de juego claras. Y permanentes y estables,
no cambiando las condiciones cada rato, entonces terminan es atacándose los proyectos y no anticipándose en una planeación de largo plazo. Y una cosa, Julio, no hay nada más nocivo para la protección del medio ambiente que la informalidad urbana. Si se sigue las ciudades desarrollando de manera informal, ¿dónde lo hacen? ¿En las riberas de los ríos? ¿En las rondas? ¿O en humedales? ¿O en zonas de alta remoción? Y ahí vienen los grandes problemas y las grandes catástrofes que tenemos. Es que el tema acá no es desarrollismo o ambientalismo, es desarrollo sostenible, y es lo que nosotros promovemos. Y ahí sí creemos que debemos avanzar mucho en tener información de calidad del territorio para que se sepa exactamente, con reglas claras, dónde se puede y dónde no se puede. Ahora, pongo un ejemplo, hay municipios donde la ronda es de 30 metros y en el municipio de al lado la ronda es de 3 metros. Y uno dice, ve, tan raro, pues es el mismo río. Entonces uno debería tener esa información del territorio, se le debe proveer a los municipios. Es que para los municipios hacer un plan de ordenamiento territorial no es una cosa tan fácil. Y ahí hay competencias desde el Sistema Nacional Ambiental que pueden apoyar a los municipios en eso. Usted me permite esa pregunta que también se la va a hacer al doctor Daniel, porque en esta mesa incluso hemos generado de alguna manera inquietud, porque uno a veces repite año tras año que cuando hay inviernos, la gente construye su casa, infortunadamente, al pie del río y se lo lleva el río. Entonces uno dice, pero ¿por qué si no se les da una condición de que no lo construyan ahí, lo siguen haciendo? O sea, uno pensaría, ¿qué hacer ahí, doctora Sandra? Julio, es el tema de no dejar avanzar la formalidad. Yo estoy segura que todas las personas que están viendo su programa, la mitad están diciendo, ah, es que los constructores. Claro. Sí, pero son los formales. Son los formales. Miremos la historia de las ciudades, la historia de las ciudades. Un ejemplo es la zona de Ciudad Bolívar y Casucá. En su momento tuvieron ordenamientos donde se decía estas zonas son de reserva y son intocables. Y miren el desarrollo que tienen. Lo que tenemos es que garantizar habilitación de suelo oportuno para ganarle la carrera a la informalidad. Claro. No es controlar, no es ir sacando a la gente cuando invaden un terreno, es anticiparnos, es proveer el suelo formal. ¿Y eso cómo se hace? Pues con procesos de ordenamiento, que sí, que los constructores que tienen que garantizar unas cargas urbanísticas, pues los formales ya lo hacen. Que se tiene que pagar una plusvalía, pues los formales ya lo hacen. Pero el tema no es sobrecargarlos para cerrar la posibilidad de hacer los proyectos. Hacerlos responsables de una cosa que realmente no tiene sentido con ustedes. Doctor Daniel, en ese tema del medio ambiente, ¿cómo juega el papel de lo que ustedes vienen haciendo con la gente para ver cómo no distraer el asunto y en este nuevo ordenamiento de las nuevas administraciones decir que la ciudad se construyó mal, distinta, no hay posibilidades? ¿Cómo manejar ese tema del medio ambiente? Sí, es que fíjese que el tema que plantean, el tema de la informalidad en todos los sectores y digamos ese entendimiento de los desarrollos de ciudades, lo voy a hablar desde el tema más de la vivienda usada, porque sí, la vivienda nueva, pues ya lo hablábamos, los constructores, los aportes a la ciudad, etcétera, pero ¿y qué pasa con la usada que ya existe? ¿Qué pasa? Pues precisamente que todas estas dinámicas de desarrollo de nuevas generación de suelo, de construcción con todas las calidades, con el cumplimiento de las normas. Ahí, impacta normas antisísmicas, por ejemplo. Claro, normas antisísmicas, pero eso impacta favorablemente también la dinámica y la misma usada, sectores de la ciudad que se pueden hacer procesos de renovación urbana, uh-huh, o la misma interés del propietario de viviendas usadas de sentir que no se deterioran sus alrededores, sino que por el contrario se están haciendo unas mejoras, unos nuevos proyectos de construcción, sean de infraestructura, también vías, construcción de nuevos proyectos en zonas aledañas. Todo eso empieza a jalonar también unas dinámicas de mejora de la ciudad y ahí es donde las autoridades tienen que ser muy claras y con el apoyo del sector privado, que es muy valioso, entender y generar esas dinámicas de ciudades uh-huh, sostenibles, ciudades ambientalmente válidas. Mire, en el tema de la usada, por ejemplo, ya la renovación con tema de materiales sí, nuevos para remodelación, las mismas estufas, neveras, los electrodomésticos, todo eso es una dinámica que desde el punto de la usada debe generar una mejor calidad de vida y mejor ciudad. Las pinturas que se utilizan para fachadas, para las casas, los materiales, todo eso empieza a generar unas dinámicas que sin duda ambientalmente impactan y eso todo es parte de este ecosistema de construcción nueva, usada, etcétera, las mismas financieras
financiaciones, ya están reconociendo la financiación a proyectos verdes, a renovaciones de ese estilo. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo por recorrer, pero el tema también es otro que también ya está identificado, no es nada nuevo, okay. Y que es un tema de sí, un trabajo común entre autoridades y sector privado, y que se entienda y que se logren unificar para no encontrar esas diferencias en uno u otras zonas. Sí, porque digamos, este país es diverso por alturas, tamaños, claro, temperaturas. Claro, hay diversidad, pero un poco es el tema de encadenar y entender que las dinámicas, independientemente de que se construyan de una manera u otra, que es muy importante, por ejemplo, ahorita que hablábamos de lo de San Andrés, que construir en San Andrés no puede ser cualquier cosa. Cada región también tiene sus dinámicas, su forma de verlo, pero sí una dirección y unas directrices de las autoridades de alguna manera consistentes y coordinadas de una manera general, porque si no empiezan a generarse esas diferencias y esos desórdenes, que es lo que generan estos problemas. ¿Se sienten cómodos ahora ustedes con las generaciones de políticas de las administraciones actuales? ¿Hay comodidad ahí o todavía falta un poco más de colaboración? Siempre tendremos, por ejemplo, en el caso de lo que es vivienda usada y las cestas, siempre ha habido una fluida con las autoridades anteriores y con las cestas, y se están haciendo cosas nuevas. Lo que pasa es que siempre empiezan algunas veces las discusiones un poco, para hablar del tema ambiental, entre si es protección ambiental, es como de polarización también, y eso no le hace bien a la ciudad. La ciudad tiene que entender y buscar unos caminos alineados para esas reconstrucciones de ciudades. En el caso de Bogotá, sobre todo, donde hay un alto grado de informalidad, hay que apostarle a la formalidad en todos los sentidos. Muy bien, quiero preguntarles, porque usted lo mencionó, lo de San Andrés y Providencia. Doctora Sandra, ¿qué tanto ustedes han generado algún tipo de dinámica en esa y en otras regiones del país, estamos hablando de Chocó en general, para ese nivel de construcciones apropiadas para esas regiones, ya que ha mencionado el tema de San Andrés? ¿Cómo lo están trabajando ustedes y si lo están aportando? Bueno, Julio, nosotros hemos tenido tal vez dos acciones concretas. Una, estuvimos con la vicepresidenta en Chocó, en Quindó, y ahí estamos iniciando, claro, con el liderazgo de la vice y de dos ministras, la de Cultura y la ministra de Ciencia y Tecnología, como temas puntuales, porque ahorita, hoy tuvimos reunión y esto va avanzando desafortunadamente, o sea, el impacto va siendo porque sigue lloviendo. Pero hay unos temas de unas reubicaciones de unos municipios, específicamente Baraudó, que yo casi no me aprendo el nombre, y ahí toca hacer una reubicación. Entonces lo que se están buscando son las mejores soluciones para presentárselas de reconstrucción. Eso pues desde el sector privado, sí, pero liderado, como digo, por la vicepresidente y por el director de la entidad de riesgos, de prevención de riesgos y de manejo de desastres. Ahí entonces se está como haciendo el acompañamiento, pero el acompañamiento tiene que aterrizarse más. Se sabe que ya está el lote, se va a hacer de alguna manera revisar cómo se logra tener rápidamente el urbanismo, y ahí habrá una parte que es contratación del municipio o de la misma dirección de atención de riesgos, y otras por donaciones. En San Andrés y Providencia, haciendo ya unos aportes más particulares. Bueno, estoy hablando de lo que estamos haciendo nosotros, reuniones, claro. Lo que hemos evidenciado es que hay una cantidad ya de empresarios haciendo donaciones o de casas o de elementos para la atención que es distinto a la estabilización y a la reconstrucción. Ahí hay una cantidad de empresariado ya moviéndose, no quiero parecer que lo que estamos haciendo nosotros nomás. Okay. Y en San Andrés y Providencia pasa lo mismo. Ahí estamos haciendo como unos aportes muy puntuales de unas maquinarias específicas que se requieren allá. Eso lo estoy hablando como desde Camacol, los empresarios nuestros. Estamos lanzando, yo creo que mañana o pasado mañana, una campaña que hemos denominado Reconstruimos con Usted, para tener todos los aportes y poderlos canalizar a donde el gobierno defina. ¿Por qué es importante esto? Yo creo que vale la pena la cuña, porque es que hay veces se dispersan tanto las ayudas que no se logra el impacto. Entonces nosotros como Camacol lanzamos, reconstruimos con usted, ya sea en especie, ya sea en dinero, pues en plata, y la queremos canalizar, a canalizar con las necesidades que define el gobierno y con la campaña que está liderando la primera dama, que es como una continuidad de la campaña que ella ya estaba liderando en la época, pues en los momentos más duros del COVID-19, porque ya como que tienen toda la red de apoyo.
para no ponernos a inventar nada nuevo. Entonces, aprovecho la cuña, mañana lanzamos Reconstruimos con usted desde Camacol y, los aportes los vamos a canalizar en estructuras o en la logística que ya está armada, por ejemplo, en la campaña de la primera dama, o en lo que nos diga el gobierno exactamente, que es a donde se deben canalizar esos recursos. Eso me parece que es importante porque a esta población, digamos, a estos dos lugares, San Andrés y Providencia, hay que generarles un tema de recursos que creo que nunca se había hecho antes, de calidad, ahora previendo los temas de los huracanes. Sus sugerencias en ese sentido para el tema San Andrés y Providencia, ¿cuáles serían? Pues fíjese que incluso tuvimos una experiencia común con Sandra cuando, por allá en el 2010, cuando el fenómeno de la Niña, sí, hablábamos ahorita. Fue en todo el país, pero ahorita Sandra menciona que algunos chocó pues San Andrés y Providencia con esta terrible catástrofe. ¿Cuál es la clave allí? La clave es definitivamente que las ayudas, que todos esos aportes se articulen y haya un manejo, digamos, unificado del tema, porque si no se pierden esfuerzos. Claro. En ese 2010 creo que las enseñanzas fueron gigantes porque fue en distintas zonas del país. Lo mismo que usted mencionaba, zonas donde no se debería construir, allí la ilegalidad, en fin. Pero digamos, en este caso, lo clave es ahí esa unión de un gobierno central dirigiendo una coordinación central del tema y un sector privado que sin duda alguna se está aportando, está apoyando, pero para que no se pierdan esos esfuerzos y no sean desarticulados, indudablemente la clave del éxito en esos programas siempre será unión de autoridad nacional, autoridad local, los privados aportando, como lo hemos visto, la solidaridad de los colombianos siempre es muy grande, pero la clave del éxito está en una adecuada articulación de los esfuerzos. Se va a aprender mucho ahí, ¿no? Porque lo que se haga ahí es un ejemplo para el país. Claro, sin duda, pero es que a veces nos olvidamos, el fenómeno de la Niña tuvo lo mismo, aquí ha habido experiencias, Gramalote, ya han pasado cosas, sí, que son, cierto. y que lo que hay es que buscar en qué se falló para no volver a cometer los errores y qué fue lo realmente bueno para una reconstrucción. No digamos más, Chía. Sí, entonces, es que ya hay muchas, ya hay muchas experiencias. Aquí el tema es, insisto, eso que mencionaba, que ya el gobierno central, desde la vicepresidencia, se está canalizando todo el manejo, pero la localidad, la autoridad local también lo mismo, continuo, con buen manejo. Por ejemplo, la reconstrucción de San Andrés necesita, y Providencia necesita también una reconstrucción acorde, por eso mencionaba Sandra, y creo que esa es la razón, ella nos aclarará, que está la ministra de la Cultura. Claro, o sea, ministra de Ciencia y Tecnología. Ciencia, sí. Porque eso tiene unas lógicas distintas, no es lo mismo reconstruir en San Andrés que reconstruir en Bogotá. Tanchia, en fin. Entonces, ahí está la clave. Yo creo que esa enorme solidaridad que hay, ese apoyo de los empresarios, sin duda va a ser la clave y tomar esas lecciones ya aprendidas para... Bueno, con mis más grandes agradecimientos, indudable, porque este es un tema que nos concierne a todos en general, en cualquier lugar del territorio. Me quedan un par de minutos. Doctora Sandra, quisiera un poco, y también usted, doctor Daniel, ¿qué viene ahora para la construcción? Porque estamos ya pensando en un año nuevo, en un par de años más. ¿Qué viene ahora para la construcción? ¿Qué vamos a poder observar los colombianos? Julio, gracias. Lo primero, decir que en las iniciativas que presentamos al país y al gobierno, muchas ya fueron acogidas y muchas tienen que ver con apoyar a los hogares colombianos, porque los subsidios van directo al comprador, no son subsidios para la oferta, es subsidio a la demanda. Entonces, decirle a los colombianos que tienen esos beneficios para mi casa ya para la vivienda social, sí. El Fresh Novice para la vivienda de segmento medio, y que no olviden que tienen garantías detrás, garantías crediticias, que es el respaldo que da el gobierno para que puedan acceder a un crédito hipotecario. Con esos tres elementos, de manera contundente, creemos que nuestra proyección es que vamos a seguir creciendo, por supuesto, en las ventas, como lo hemos venido haciendo en estos meses, y vamos a cerrar el 2021 con 195 mil unidades de vivienda nueva comercializadas. Una gran noticia, y que eso no va a cambiar, de esas 195 mil, el 74% va a ser vivienda de interés social. Uh-huh. Pero la otra buena noticia es que en la oferta en Colombia ya se cambió la proporción y ya estamos por encima del 50% en oferta con vivienda de interés social, que eso es lo que necesita Colombia, sí. una provisión importante de vivienda de interés social. Vamos a crecer, mantenemos la reactivación, vamos a seguir generando el empleo. Los colombianos, es importante que mantengan esa recuperación de la confianza.
si hay un sector que demuestra que se está recuperando la confianza, Y la es construcción, este, como decía sí. Daniel. ¿Quién iba a pensar en abril o en mayo que se iban a comprar viviendas? Y miren, ya este año vamos a cerrar con una proyección muy poco optimista, con 182 mil unidades de vivienda vendidas a pesar de las dificultades. Porque los colombianos han entendido, primero, el gobierno creyó en el sector, garantizó los recursos, el empresariado ha creído y está lanzando los proyectos y generando la oferta que se requiere, y los colombianos están creyendo y están entienden que la importancia de tener una vivienda para consolidar patrimonio y para seguir adelante y sacar este país adelante. Perfecto. Doctor Daniel, en su sector, 30 segundos, ¿qué vamos a ver? Sí, yo creo que dentro de las enseñanzas, y reitero lo que decía hace un rato, es que indudablemente la demanda por vivienda continuará existiendo. Okay. El déficit existe y todo eso. Pero yo creo que ya esa incertidumbre que existió en marzo, abril y mayo ya se ha ido disipando, y a pesar del enorme impacto del empleo, yo creo que los colombianos ya están nuevamente cogiendo confianza, y lo que vemos es que sí va a haber una, no solo la dinámica en la nueva, sino también en la dinámica en la vivienda usada, va a continuar esa reactivación progresiva que ha mostrado buenos resultados y se ha consolidado de manera. Yo creo que se ratifica que la inversión en vivienda nueva usada en Colombia es pálida, es sólida, sí, es buena, segura, digámoslo así. Eso vuelve y se ratifica con unos precios que, fíjese, se mantuvieron, la estabilidad, y el arrendamiento continúa siendo una opción para los colombianos. Ha crecido en los últimos años como opción para conseguir también una alternativa de vivienda, y entonces lo que se va a hacer y lo que ya se está empezando a analizar y poner sobre el tapete para dar ese debate es que esas ayudas que son tan valiosas en el sector de la construcción y que dinamizan todos los sectores, también sería importante empezar a evaluarlas para la vivienda usada. Ese es un tema que vamos a tocar en un próximo programa, aunque lo puedo volver a invitar. Doctora Sandra Forero, presidente de Camacol y presidente del Consejo Gremial, muchas gracias por su compañía, por sus luces y por tener absolutamente claro todo ese panorama de la construcción. Julio, gracias por haberme invitado. Muy complacida de estar acá y de estar con Daniel Vázquez en este programa. Por favor, esta será siempre su casa. Doctor Daniel, muchas gracias por acompañarnos, por ese desarrollo maravilloso en Fede Lonjas, porque no es una tarea fácil, más en esta época de pandemia y todo, pero gracias por acompañarnos. Gracias, Julio, por la invitación. Sandra, siempre un gusto estar contigo en estos escenarios, y a toda la audiencia, mucho optimismo, mucho cuidado, a seguir cuidándonos, porque de eso depende todas estas dinámicas de reactivación, pero pensemos que de lo negativo siempre hay que sacar cosas positivas, y eso es lo que tenemos que buscar para sacar al país adelante. Me gusta su frase de mucho optimismo, eso me parece maravilloso. Terminamos el programa de hoy, solo nos resta decirles que descansen, mañana tendremos otro tema de interés para ustedes. Hasta entonces.